Dios les bendiga. Bienvenidos a Klaus y sus bordados de listón. Hoy les voy a enseñar a hacer esta bonita flor. Esta flor se llama flor tropical. Y pues bueno, aquí la tenemos con la hoja tropical, que ya hicimos el tutorial. Y pues bueno, lo pueden ver aquí abajito en la cajita de descripción. Y pues es muy, muy fácil, muy bonita. Realmente, si ustedes la observan bien, ¿sí? Es muy, muy pues muy tropical. Pero bueno, vamos a comenzar con el tutorial y la verdad se les va a hacer muy fácil. Bien, aquí tenemos nuestro listón, que en este caso voy a ocupar tafeta, que es muy flexible la tafeta, pero bueno, vamos a ocupar 1.50 de largo, ¿sí? 1.50 m de largo, y pues vamos a ver de ancho. Son 4 centímetros de ancho. Realmente la tafeta es muy fácil porque es muy, muy suavecita, es muy fácil de manejar. Realmente estos colores son muy llamativos y no, a veces no llama la atención y cree uno que, ay, no, está feo, pero ya el resultado es totalmente diferente. Ya cuando tenemos hecho nuestro, no se dejen guiar a veces por los colores, a veces son muchos colores, pero quedan muy bonitos. Entonces vamos a, por lo regular en la tafeta siempre trae un alambrito, se lo vamos a quitar. Ya lo quitamos y lo tiramos porque no nos sirve, para que pueda ser más flexible. Vamos a cortar en sesgado, ¿sí? Y vamos recordando siempre que hay que pasar el encendedor para que quede bien esto y no se pueda deshilachar. Bien, ya tenemos nuestra aguja y nuestro hilo, y vamos a coser lo que cortamos en diagonal y vamos a hacer medio triángulo hacia adelante, recordando que todos los triángulos van a ser hacia adelante. No pierdan su frente porque luego no van a saber para dónde va el triángulo y así les es más fácil. Ya tenemos cosido esta parte del triángulo. Vamos a hacer otro medio triángulo y vamos a coser por la orilla. Y así nos vamos a ir todo el listón. Lo pueden hacer de 1 metro, lo pueden hacer de 2 metros, según el tamaño que ustedes quieran. ¿Sí? Y volvemos a hacer hacia delante nuestro triángulo y vamos a coser por aquí. Bien, ya tenemos aquí terminado y bueno, vamos a dejar un espacio para que podamos terminar. Aquí ya no nos alcanza para hacer otro triángulo, pero siempre vamos a terminar sesgando. Ahora sí que de donde termina hacia afuera, para terminar haciendo el triángulo. Y vamos a quemar, para que no haya problema de que se deshilache. Y entonces, para poder hacer los picos, vamos a hacer la misma técnica de la hoja. Así vamos a dejar nuestra aguja y vamos a hacer un corte, ¿sí? Aquí vamos a ocupar la mitad y le hacemos un corte. Aquí un corte. Y así nos vamos. Ya después que ya hemos cortado, vamos a quemarle, ¿sí? Para que no se deshilache, y así vamos a hacer todo. Bien, ya lo tenemos aquí terminado, ya tenemos las puntas quemadas y lo vamos a corrugar, no lo más que se pueda, pero sí a que ya que se vean así bien juntitos, ¿sí? Si se fijan, están bien pegaditos. Entonces vamos a empezar. Y vamos a meterle aquí una puntada, un nudito, para que no se nos vaya. Y vamos a empezar a dar vuelta. Le volteamos. Le empezamos a dar vuelta. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es ir enrollando. Ahora sí que con los dedos estos vamos a ir sosteniendo. Y vamos a ir enrollando.
no apretado hasta donde da, así hasta donde da, vamos a ir dando vuelta. Si ustedes prefieren de alguna manera meterle una costurita aquí y irle dando vuelta y luego otra costurita, también es válido, ¿sí? Yo me cuesta más trabajo de ese modo, ¿sí? Y así vamos a ir dando la vuelta a todo para poderlo coser. Bien, yo ya lo tengo aquí todo enrolladito y procurando que quede parejito. Y pues vamos a meter nuestra aguja del centro hacia afuera. De esta forma. Y vamos a ir cosiendo, agarrando todas las partes. Y nos vamos a ir por todo así. Ahora sí que cosiendo todo alrededor de esta circunferencia para que podamos tenerla ya terminada, ¿sí? Entonces así ya la podemos. No jalen mucho hasta donde llega el hilo. Y así nos vamos por todo, por todo la orilla. Bien, ya terminamos, vamos a hacerle nuestro remate, ¿sí? Doble remate para que quede bien. Y vamos a cortar. Y ustedes se fijan bien cómo de alguna manera queda parejita esta parte, ¿sí? Y entonces ya no nos queda así como cucurucho. Pero vean qué bonita quedó. Bellísima. Puede ser para algún moño, alguna tiara, vincha, otros nombres que tienen en otros lugares. Para las nenas, no tengo más que ahorita este color, pero bien, si ustedes se fijan, cómo queda espectacular. Bellísima. Bien, si te gustó mi tutorial, yo te pido que me regales un dedito arriba. Y pues bueno, te invito a que te suscribas a mi canal donde cada semana hay tutoriales y puedas tú recibir las notificaciones de que se subió algún tutorial. Y pues bien, las invito también a que pasen a visitarme en mi página de Facebook, Klaus, sus bordados de listón y manualidades. Y pues bueno, un saludo a todas las amiguitas del grupo, un saludo para todos ustedes que han sido parte de mi vida y han sido parte de este canal que pues ha sido posible para poder llevar hasta ustedes estos tutoriales de estas flores y de tantas manualidades bellas. Dios me los bendiga, muchas gracias y pues siempre recordándoles que se les quiere mucho tote y pues bueno, aquí no, sin olvidar que aquí abajito en la cajita de descripción pueden encontrar el tutorial de esta hoja tropical. Y pues bueno, esta es la flor tropical y está bellísima. Dios les bendiga. Besitos, se les quiere mucho tote. Bye.